Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Mujeres de Verdad. Hoy invité a mi amiga Guille, que Guille se van a dar cuenta en medio segundo que es argentina. Guille. Hola, ¿verdad? Gali, ¿cómo estás? Hola. Guille es dueña de la Bikinería de Narcisa, de mis tiendas favoritas en playa que ustedes ya han visto en mis redes sociales. Pero la invité porque además es como, yo creo en carne y hueso, la persona más bonita que conozco. Entonces, quería sacarte mucha información como y tener esta plática como de belleza, ¿no? Dale. O sea, tanto de artículos como de si tienes como rituales, cuidados de la piel, ¿qué es lo que haces? Muchos rituales no tengo. Me gusta lo más natural posible y poquitas cosas. Okay. Me levanto a la mañana, me lavo la cara con un desmaquillante de Kiehl's, me encanta Kiehl's porque es todo a base de aceites naturales. Y después me pongo un aceitito de vitamina C y mi protector solar, que también es un ¿Todos los días protector solar? Antes no lo hacía, hace un poquito que lo hago, hace 5 años. Pero antes no me salvé, ¿no? Sí, antes no lo hacía. Y hace 10 años vivo acá en playa, así que... Pero ¿y entonces por qué decidiste sí? ¿Qué fue el momento que te convenció? Porque me di cuenta que era como lo más importante, te puedes poner un montón de cremas, pero como que lo más importante para tener la piel sin arruguitas, sin manchas, es el protector solar. ¿Y sabes qué? Que se nota mucho las personas que tenemos amigas que viven aquí y que tenemos amigas que viven en otro lado, ¿no? Porque sí, a mí me pasaba que yo venía de vacaciones a Playa del Carmen y cada vez que veía a mis amigas, las veía como más viejas. Sí. Y a mis amigas de la ciudad no. Pero es por el sol, porque les empiezan a salir manchas, como este bigotito como de paño. Es la clave, yo creo. ¿No? El protector, te puedes poner miles de cremas a la noche, a la mañana, pero el protector solar te protege toda la piel de los rayos ultravioleta, entonces... Yo soy pro pantalla solar, 50. Bien, así, todos los dermatólogos así de, yay, Guille se va al cielo, ya le dimos su coso y su sala. O sea, pero ¿qué haces, por ejemplo? O sea, tú tienes un negocio que es de trajes de baño, están promoviendo siempre una vida muy de playa. Tú en tu vida, ¿te pones también protector solar en todo el cuerpo? O más bien es como protector de aquí para acá y un buen sombrero. Me pongo del pecho para arriba. O sea, como que aquí, para que no se te queme aquí. 50 cara, pecho. Ajá. Y acá 30 veces. Ajá. Y en la pompa aceite de coco. Aceite de coco, ¿para qué? Eso es horrible. Aceite de zanahoria y aceite de coco. Pero siempre pasa así, ¿no? Como que yo estoy afuera un ratito y todo esto tatemado y lleno de pecas. Y la pompa, estoy 40 minutos así, aburridísima, sudando tal. Sí. Y la pompa igual de blanca que siempre, gracias. Pero bueno, después del protector solar en una vida normal, ¿qué te pones? ¿De make-up? ¿Te pones algo? Me gusta ponerme corrector de Yves Saint Laurent. A ver, que saca. Es bien, vamos a sacar el set, el neceser. Ok. Tengo muchas cosas porque me gusta comprar cositas, pero uso poquito. ¿Pero estas son todas las que tienes en tu vida o son todas las que llegaron al neceser? No, es esto y un par de labiales. Sí, no es tanto. No, tampoco. Su concepto de tengo muchas cosas. Tengo mucho es esto. Sí, no es tanto. Es que cuando una es bella, no hace falta. Y entonces, bueno, correctorcito. Este es el corrector. Este es el Touche Clet, que es muy famoso porque es como un corrector ligero / iluminador. Mm-hmm. Como que hace que las cosas se vean como, como más descansadita. Y es natural, por eso me gusta. Y es como así, así traslúcido. Ok, Guille es el número 3. Para que sepan, porque luego preguntan. Entonces, este funciona padre aquí... Luego le gusta en la nariz. A veces a la noche me pongo acá, a los costados de la boca o entre la nariz, a los costaditos. Ok, como que este es tu corrector. Sí, eso no me te encanta. Pones una plasta de corrector. No, nada. Nunca, la vida. Jamás. ¿Y base? No. No. No me pongo base. Me pongo corrector y... ¿Qué más? El mismo, de la misma marca, rímel. A ver, ¿y ya? Y ya. y este labialcito, que es de Kiehl's, me encanta porque es de coco y tiene protector. Factor solar 15, nude, natural. Me pongo esto, sí. Y ya, hasta ahí llegó el look de la Guille. Este fue el Mujeres de Verdad más corto de toda la historia. Gracias por vernos, bye, que estén bien. No, yo quiero saber qué más hay. A ver. Okay, y luego está este, el Tiso, que este es un bloqueador premineral. Sí, factor 40. Está buenísimo. Entonces, ¿este es el de diario? Ese es el de diario. Okay, sí, que es... todos los días a la mañana. Ok, que este es como un musecito.
cabe mencionar. Es ahorita super, lo van a es ver. Como me encanta la textura porque es traslúcido, aterciopelado. Exacto. Entonces se ve como que un poco te difumina, sí, ¿no? Pero no te y tiene color, entonces... Sí. Una cosita. A ver, hacer la muestra. Yo me pongo, me gusta ponerme mucho así, como en esta parte, viste, de las arrugitas que tenemos todas las mujeres. Entonces me, tipo, me chanto así en la cara, como mucho en esta zonita, cosa que después... Que aparte aquí es donde no luego más daño solar tenemos todas, porque como que nos pega aquí en el pómulo. Pero es que queda como, me parece como natural. Pues sí, muy. Como no se nota tanto que tenés protector. O sea, tú eres como lo opuesto a esta moda super Kim Kardashian de... No, no me gusta. Pónganse así. Y luego aquí clarito y aquí oscuro y entonces aquí oscuro y entonces difuminas y triple pestaña postiza. Sí, no. Es que acá siento que sudás mucho. Entonces bueno, yo si me pongo base o muchas cremas... Las sudas. La paso mal. Y se ven da como una claustrofobia bien rara, ¿no? Como que te sofoca tener así. Entonces ya poniéndote corrector y rímel, oye, te cambia la cara. ¿Chapitas te pones? Tengo uno que no lo tengo acá, no lo bajé, que es de Betabel, rojito, que sirve para la boca y como apenitas acá. Pero es así, nada, como los de Yamania. Así exacto, de... así bien natural. Si no, me pongo... Este de MAC, pero este de la noche en realidad. Es un Mineralize. Sí, este es como para que te dé colorcito. No me estoy mirando. Así, vas a tener que confiar en tu talento. De confiar en mis. Este a la noche. Si tengo que salir a alguna cena. Pero ¿y qué más haces entonces para la piel? ¿Solo tienes buena genética y eso es lo que estamos viendo? ¿O tienes, por ejemplo, uno de esos rituales como de salud, como la gente que se despierta en la mañana y hierve agua caliente y le echa limón? Quiero hacerlo pero no todavía lo hago. No llegas ahí. Todavía no llegué y todos los días digo, hoy lo voy a hacer y hoy lo que hice fue tomarme un vaso de agua, pues mi hermana lo tomó y dije, lo voy a tomar. Pero mañana le voy a poner bicarbonato y limón. Ok, ok. No, no hago mucho. Me gusta comer muy sano. Entonces eso yo creo que ayuda bastante y tomar mucha agua. ¿Pero tienes alguna de esas dietas restrictivas así de que no lácteos? No, vegana, no como muchos lácteos, pero si tengo que comer queso lo como. Como carnes. O sea, todo, todo sí. Todo, todo sí. Pero me gusta comer sano. Tipo muchas verduras, pescado, frutas. A la mañana me tomo mis licuados de frutas o verdes. Y... Sí, no sé, no hay mucho secreto. Por eso se los estoy diciendo. Oye, Guille, y ahora en Mujeres de Verdad, porque en los capítulos anteriores que he hecho, nos hemos enfocado un montón como en los productos, ¿no? Y yo siempre pensaba, me daba como ese sentimiento de que faltaba algo, porque la belleza no es solamente lo que te embarras en la cara, desde la crema hasta el blush, sino como entender integralmente qué es lo que hacemos cuando nos sentimos bonitas. Tú... ¿Cuándo es cuando más bonita te sientes? Yo te contaba justo cuando llegaste hoy que venía de una clase de yoga que me encantó y yo creo que ahí como que salís de esta clase que es muy tranquila y te transmite serenidad, paz, la maestra me encanta y ahí es cuando te sentís como llena, completa. No sé, yo me siento tranquila, como, no sé cómo explicar, más radiante. Sí, porque como tal vez más centrada. Más centrada, consciente. Entonces, eso para mí es como súper importante, arrancar así la mañana. Y como que te marca una pauta para el resto del día, totalmente, ¿no? De cómo empiezas sí, la sí, mañana. Si arrancas el día así, positivo... Yo creo que el día continúa siendo un buen día. Como buen que el día. Día pone de su parte. Sí. Cuando tú le echas ganas sí, así. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Y ejercicio como más vigoroso? ¿Te gusta, no te gusta? Y hago 3 veces por semana pilates. Eso sí, me gusta pilates. Me estiro bastante y en la camilla así a la mañana cuando tengo sueño. Es que Guilla además tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos. Sí. Entonces cuando no duermo bien, por lo menos sí que el ejercicio va a ser en una camilla. Acostada, así de levantar. Haz el 100. Sí. Y mueven los brazos nada más así, ¿no? Como para tratar de hacerlo. ¿Y te pasa de repente que ves a las demás mujeres a tu alrededor comparándose, hablándose mal a sí misma? A mí me pasa, ¿no? Que de repente, no sé, me junto con las amigas y están de que es que estoy súper gorda, sí, es no, que odio no, mi pelo, no, es que está mi pestaña, mira qué fea. Sí. Y entonces yo les digo, yo no me había dado cuenta
que subiste 2 kilos hasta que tú no insististe sí. en que te los viera, ¿no? Sí, yo te voy a contar algo de mí. Yo antes, hace un tiempo, por ahí era más así, de fijarme en eso, en esos valores. Uh-huh. Y me di cuenta hace un tiempo que no, que está mal. Uno se tiene que querer como es y sí. aceptar al otro como es y no estar observando todo el tiempo al otro, no sé. Sí. O criticándose a sí mismo. Y menos. A vos, no. vos te tenés que querer, o sea, es tu cuerpo, es tu templo y quererte sí. como sos. Y punto. Sí. Si sos flaca, a mí me dicen a veces, sos muy flaquita. Bueno, aquí, qué sé aquí sobre yo, todo, ¿viste? ¿No? Sí, claro, pero como sí. sano, hago ejercicio. Es lo que hay. Es la genética también. Y, pero me siento bien, o sea... Sí. ¿Y crees que algo de estos cambios vino también con ser mamá? ¿Como que no te da un poco de paz? Sí, ser mamá. Sí. Digo, paz de otro sí. tipo, paz de otro tipo. Paz de otra forma. Sí. Porque así como que digas, uy, qué vida tan la de paz. Paz, así con hijos corriendo por todos sí. lados. No, pero me refiero como a esa paz con uno mismo. Como que no te clavas tanto, tal vez en cosas que no son tan... Sí, tu cuerpo después de tener hijos cambia. Entonces sí. tienes que entender que gracias a Dios... las mujeres como nosotras pudimos sí. dar a luz claro. de 1, 2, 3 los hijos que sean y bueno, y que si te quedan marcas son marcas de felicidad, ¿entendés? De los hijos que... es un zarpazo de un tigre de sí, amor sí, sí y entonces con los hijos, con la edad, con la madurez emocional, ¿te has sentido más guapa que cuando tenías 19 sí, y sí. tenías las pompis perfectas a los 19? Sí, no, no, o sea, pero sí como más segura. Sí, más segura, más mujer y más de darle importancia a lo que es sí, importante. A lo que es importante. Eso decía yo el otro día porque subí una foto y estaba con unas amigas platicando y entonces hice como esa reflexión en redes sociales que decía, de verdad me siento más cómoda. No quiere decir que no tengo días inseguros, porque sí, sí los tengo y cuando me va a bajar digo, ¡ah! Sí, sí, es normal. Todo mal. Pero ya no es como esta búsqueda constante de es que ¿cómo le hago? Y es que no, o sea, como que siento que un poco con la edad se tranquiliza el tema. Sí. ¿No? Sí, digo, sí, sí. La edad no es como que somos ruquísimas. Y uno va buscando su camino, ¿me entendés? Sí. Todos tenemos herramientas distintas. Uh-huh. Y sí, con el tiempo vas madurando, vas encontrando tu camino y eso hace que las cosas fluyan, que salgan mejor. Te sientas más cómodo en un lugar, con tu cuerpo, con tu entorno, que elijas lo que realmente te hace feliz. Uh-huh. Yo estoy muy selectiva ahora, muy con todo, sí, con el entorno, con lo social, con los lugares donde quiero ir, con las cosas que quiero hacer. O sea, apenas arranca el día. Sí, sí. No me da lo mismo. No. Estoy no. muy consciente. Sí. Sí, y creo que podemos cerrar con esa idea, como que la conciencia tiene mucho que ver con la belleza desde un punto de vista sí. interior, ¿no? Y la belleza exterior sí es un reflejo de todo lo que estás haciendo por dentro. Sí. Contigo la plática fue no tanto de productos, porque vimos que... No uso tanto. No usas sí, tantos es productos. Pero me gusta también ese valor, porque no todas las mujeres somos iguales. No. Y hay mujeres que se sienten súper cómodas al natural y hay otras que sí... requieren de una cantidad sí. de maquillaje de todo, para estar sí, cómodas, claro, ¿no? Entonces me gustó que nos fuimos como mucho más en pasto hippies, a cotorrear el tema en pasto hippie, pues seamos sí. conscientes, ¿no? Guille, ¿qué más nos quieres platicar? A todas las chicas que de repente, a mí me escriben muchas que tienen como 16, 20 y algo, que todavía se están tratando de encontrar o que todavía se sienten muy inseguras, que se están comparando mucho, que se están... no sé, haciendo mucho daño con sus mismos comentarios y así. Entonces, sí, ahora que ya no somos esas escuinclas nosotras, ¿qué tienes que decir? ¿Se va a poner mejor? Tranquilízate, sí, no te agobies. No, sí, sí, sí. La clave, yo lo trato de hacer todos los días, es un trabajo diario, es estar relajado. Si vos estás relajado, todo fluye mejor. Y hacer las cosas con amor es la clave para todo. Todos tenemos nuestros días, yo también tengo días no buenos, no tan buenos. Sí, o sea, soy mujer, soy un ser humano. No todo lo que brilla es oro. Y, claro, y más hoy en día, que también las redes sociales tienen esta cosa de que uno ve que todo es... Lo a mí me escriben y me ponen como, claro, qué linda vida, qué lindo lo que hace. Y el otro día me decía, Bowie, me gusta estar con nosotras. Y el otro día me escribía una chica y me decía que ella estaba mal, que quería hacer un cambio en su vida, que me veía. Le dije, no, yo también tengo días malos
Y bueno, uno tiene que apostar al cambio. Pero además de esos días malos, no son los que estamos posteando en redes sociales. No. Tomen en cuenta eso. Las redes sociales no son vida real. ¿Y sabes qué? Yo hago cuando tengo días malos, ponele, no sé, me enfermé, lo veo como algo bueno. O sea, empezar ahora a eso. Me enfermé y dije, bueno, pero para, tiene mi lado positivo, porque todo tiene lado bueno o lado malo. Y te juro que lo vi como algo bueno porque me concentré en otras cosas y... Le bajas al ritmo. Exacto, y me quedé en mi casa tranquila, con mis hijos, como que bajé 5 cambios. Como que lo empiezo a ver así, le empiezo a ver el lado malo, el lado positivo a las cosas. Me gusta. Guille, cuando yo dije al principio de este cotorreo que eras de las mujeres más bonitas que yo conocía en vida real, no me refería yo a esta parte interna, pero estuvo bien padre que eso fue lo que salió a relucir. Pues gracias. Gracias. Por salir en mi video de mujer de verdad. Y ustedes compártanos también y nos escriben y nos dicen si también se sienten más cómodas, qué cosas las estás haciendo sentir inseguras. Y si conocen estos 3 productos que uso poquito, Guille. A veces menos es más cosas. Para mí, no sé. Sí, yo siento que sí, pero volvemos a lo mismo. Pero bueno, está bien. Bloqueador. Así. Sí, bloqueador. No te pongas nada de crema, pero ponete bloqueador. Gracias, Guille, y gracias a ustedes. Adiós.